Gracias, buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. En efecto, como usted lo señala, pues desde muy temprano estas personas se dieron cita a esta iglesia, la Católica Santa Isabel de Hungría, para participar de la tradicional misa del miércoles de ceniza, que da inicio pues a este tiempo de la cuaresma. Durante esta misa pues se realiza lo que fue la imposición de la ceniza, la cual es varios días antes del el Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa, donde fue colocada a las personas que asistieron en la frente en forma de cruz, para ellos con un significado muy importante de Cristo y su sacrificio, donde para algunos católicos es como un signo de penitencia y también de arrepentimiento de sus pecados. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que diera el párroco, como también los católicos asistieron a esta misa. Adelante. Es también tiempo para eso la cuaresma, para ver cómo estamos caminando en nuestra vida y cuán importante es darnos cuenta de si estamos siguiendo la ruta adecuada, aquella que nos conduce hacia el gozo de la Pascua. Que en definitiva es eso, la cuaresma es tiempo de preparación, de reflexión, para vivir intensamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este periodo de cuaresma nosotros tratamos de dejar caer las hojas de las cosas que sabemos que no le agradan a Jesús y tratamos de hacernos más agradables a Dios, acercándonos a Él a través del hermano, ayudándolo, dándole amor, sin hablar. Por eso dijo el Padre, que la mano derecha no sepa lo que hace tu mano. Bien, parte de las declaraciones que diera tanto el padre de la Iglesia Católica, como también de algunos católicos que, pues, sin duda alguna, asistieron desde muy tempranas horas en la mañana para que le colocaran esa ceniza en la frente e iniciar este periodo de 40 días antes del Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa. Lo cierto es que por parte de la Iglesia se ha comunicado que se realizarán en el día de hoy, en horas de la tarde, otra misa a eso de las 5:30 de la tarde, donde están invitando a toda la población pues para que también participe de esta segunda jornada de misa que tendrán también en algunos otros puntos del distrito de Changuinola como inicio de lo que es la Semana Santa. Es el informe que tenemos desde Bocas del Toro. Informó por ustedes Pedro Batista, Next Noticias.